Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más aquí a las Brasas Griegas. Perdón, no, a Assassin's Creed Odyssey. Vamos a hacer la misión preguntar a un fantasma, a hablar con el oráculo de Delfos. Y vamos a saludar a los suscriptores que nos dejaron un comentario en alguno de los vídeos. Así que, sin más, ¡empezamos! Bueno, saluditos para Samuel 307, para Aslan Guerrero Gamer, Roberto Moreno, Screar Fone, Joan Brizuela, Ghost XX y Putas y Barcos 2017, un nuevo suscriptor amigo. Bueno, pues vamos a ir hasta el sitio, a hablar con el oráculo de Delfos y vamos a ver dónde se ubica en el mapa. Ahora para la grabación y nos vamos hasta este sitio, ¿vale? Hasta preguntar un fantasma. Hay desplazamiento rápido. Ya lo he abierto porque he ido fuera de vídeo. Allí nos vemos, ¿de acuerdo? Hasta el Monte del Parnaso. Pues ya estamos en el sitio. Aquí vemos, vemos esta cuadriga. Y bueno, pues un sitio bastante bonito. Este templo, santuario de Delfos. Vamos a ver si hablamos, no sé si con Barnabás. Como veis, tenemos el índice de búsqueda a tope. Lo tenemos a tope guay. Veremos si no nos vienen los mercenarios y empiezan a darnos pal pelo. La guapa de Cassandra, vamos a ver, ¿dónde vas? Aquí. Cassandra, ¿no te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses que casi siento a Apolo. ¿Cómo te ha ido con el Penor? Luego te lo cuento en privado. ¿Quién es este? Un peregrino sin más. Herodoto, es Herodoto. Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen. Bien, ¿lo es? Me ha dejado con más preguntas que antes. El oráculo fue así para ti. Decías la verdad, es realmente la lanza de Leónidas. Quizás te haya mencionado. Hay que ser más prudentes, amigo Barnabás. Te agradecería que fueses un poco más discreto. Es que parecía que le interesaban las leyendas, como a ti. Creía que os llevaríais bien. ¿Cómo? Somos la portadora del águila. Tenemos la opción de enfadarnos con él. Apártate o dime quién eres. ¿Así que conoces mi lanza con solo mirarla? Tú no eres un peregrino sin más. No hay nada en Delfos que sea lo que parece. Ni siquiera yo. Cuidado con Herodoto. Soy Heródoto. Un contador de historias. O eso es. La guerra nos lleva a extremos impensables. Eso es verdad. ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas. Nos hemos propuesto terminar con esta guerra. Dijiste que la pregunta que tenías para el oráculo era personal. La guerra lo es, Barnabás. De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra. Así es. Pero en Delfos sucede algo extraño. Guardias en cada esquina, gente rechazada. ¿Qué te ha dicho el oráculo? No pareces muy convencido de la fiabilidad de la Pitia. ¿Qué te dijo? Le pedí que me mostrase cómo podía acabar con la guerra. Ella dijo: la primavera no debe extrañar al invierno, pues acude con la muerte. ¡Cuánta sabiduría! No entiendo nada. Pero por eso ella está ahí dentro. Y nosotros aquí fuera. Reconozco una amenaza al oírla. Pasaste demasiado tiempo en Cefalonia. No hay mucha seguridad en la zona. Como algunos dicen por ahí. ¿Ha sido siempre así?
Esto era antes un lugar abierto y acogedor. Pero la guerra lo cambia todo. La gente acude a la Pitia por motivos políticos. Y las profecías en tiempos de guerra suelen desempolvar emociones violentas. Será mejor que no desenfundes tu hoja. Derramar sangre en Delfos se considera un insulto a Apolo. Y el castigo es severo. Bueno, si no es necesario. No es muy larga la fila. Esta cola es ridícula. ¿Siempre acude tanta gente para ver a la Pitia? No se trata de gente sin más. Cada ciudad envía sus teoros, sus embajadores sagrados, en busca de consejos que favorezcan a su pueblo. La Pitia no solo da forma al destino de los individuos, sino de todo el mundo griego. Imaginad el poder que tendría alguien capaz de controlar las profecías que dicta. ¿Las controla Apolo? Pues claro que sí. Bueno, ahí vemos las creencias de entonces, de la antigua Grecia, de Apolo, de la Pitia y de todo, de cosas raras. Pues bueno, vamos a hablar con la Pitia. Será una anciana para cuando llegue a ella. A ver si nos colamos. Es una broma, pero si llevas encima más hojas que un bosque. No he venido en busca de problemas. ¿Problemas? Tú camina. ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo. Pero si las cosas se desmadran, será culpa tuya, Barnabas. ¿A qué impresiona tanto como te había dicho? Hombre, somos la mistios. Vamos a ver si esos cinco cascos de búsqueda que veis abajo a la derecha no nos da problemas. Vamos a ver. ¡Hola, sacerdote! He venido a ver a la Pitia. Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar, poniéndote en fila. Ya estoy en ella. ¿Acaso tengo pinta de guardar alguna fila? ¡Hala, ya está! Así de fácil ha sido entrar, ¿eh? ¡A ver a la Pitia! ¡La Pitia, no la pifies! ¡Dios mío! Vamos a ver a la Pitia. Es una colgá. Que nos va a decir alguna frase épica. La luz que ilumina las tinieblas. Elige bien la pregunta, pues solo podrás hacer una. Habla tú que buscas la verdad. ¿Dónde está mi madre o quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? Estoy buscando a mi padre. A mi padre natural. ¿Quién es? ¿Eres tú? La de mis visiones. La niña de la montaña. Esa. ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. Ya. ¿Ya está? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé. Te vi mirar hacia otro lado en Caosos. Tomaste una decisión por miedo a una enfermedad desconocida. Y murieron inocentes. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Por favor, vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que busco. Niña de la montaña, el culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? ¿Eh? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! Cuidado, ¿eh? He respondido a mi pregunta. La Pitia no hablará más este día. No me pienso ir de aquí sin respuestas. Cuidado, cuidado, cuidado que la liamos. Nos cierran. Ahora hablamos de lo que ha pasado. Heródoto, ¿todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabas? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Ella sabía. ¿Quién era yo? Es la Pitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeña en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? ¡Sobre el culto del cosmos! Mencionó algo sobre un culto de cosmos. ¿Te resulta familiar? Cuidado ahí, cuidado ahí. Bueno, la Pitia
Nos ha dicho algo importante. Al contrario que otras, con la vista en Delfos, no le di importancia. La Pitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a la Pitia... Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella cuando no esté tan protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Bueno, ¿dónde se encuentra la Pitia? Lo que estábamos comentando es que la Pitia ha recordado lo que ocurrió en Cefalonia. Ya lo dije, es el gameplay número 2 de la serie que estamos haciendo de Assassin's Creed. Y es en referencia a ese virus, a esas dos personas, o esa familia, eran 4, que era, tenían fiebre, y decidimos que los liquidaran porque ese virus se iba a extender por toda Cefalonia e iba a acabar con la vida, gran parte de la vida de Cefalonia. Entonces decidimos que, bueno, pues acabarán con ellos. Y la Pitia se ha acordado de eso. En el caso de que hayas elegido salvar a esas personas, aquí la Pitia supongo que te dirá, pues ojo, porque ese virus, esa gripe o esa fiebre que tuvieran, va a acabar con toda la vida de Cefalonia. Supongo que la Pitia aquí te lo recuerda, te recuerda esa decisión. Hagas lo que hagas, pues te va a decir que lo han hecho mal. Si lo has dejado vivos, mal, mueren todos en Cefalonia. Y si acabaste con ellos, mal, eres un asesino de inocentes. Bueno, ¿dónde se encuentra la Pitia? Venga, vamos a ir a verla. ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo, está en su residencia, en la Jora de Delfos. Bueno, me da igual. Venga, vamos a dar con ella. Sin pistas, ¿eh? Vamos a ver dónde está la casa de la Pitia. La Cassandra, de poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. Como podéis ver, estamos malitos, ¿eh? La señora Vader se moca, tose, la pobre está malita. Y yo también, yo también. En la voz no se me está notando mucho, pero bueno. Preguntar a un fantasma. Queda concluida esta parte de la misión. Y ahora se abre. La verdad saldrá a la luz. Que supongo que ir a ver a la Pitia, ¿no? La Pitia vive en Fócida. Está en la parte oriental de las tierras sagradas de Apolo. Parte oriental de las tierras de Apolo. Bueno, ahí se marca, ¿no? Cassandra conoció la verdadera oráculo, perderá el futuro. Bien, como veis, he estado jugando fuera de gameplay. Hemos estado destapando toda Fócida para este gameplay tenerlo calentito y tenerlo todo iluminado, ¿eh? ¿Eh? No diréis. Bueno, cuidado que tenemos aquí a un señor de 18 de nivel. A Jacinta, la lunática. Insensata. Bueno, de nivel 18, cuidado, ¿eh? A lo mejor hasta nivel 16 podemos matarlo, pero 18, cuidado. Encuentra e interroga al oráculo. La Pitia vive en Fócida. Pues vamos para allá, ¿vale? Nos vemos en esa ubicación. Yo me voy fuera de vídeo y allí nos vemos. Voy a poner a grabar ya para que sepáis quién soy cuando no grabo. Corre, corre, caballito. Corre por la carretera. Ojo, estamos ya cerca. Ahora pondría a grabar. ¡Hola, amigos! Ya estamos aquí, muy cerca. Vamos a llamar a Ícaro. Ícaro, eres un pícaro. ¿Dónde estás? A ver qué cosas. Vamos a acercarnos un poquito más, papu. A ver qué hay dentro. Vemos que hay MVP dentro, ¿eh? ¿El jefe está dentro? Bueno, es nivel 13, no. Si es nivel 13, no pasa nada. No sé por qué tiene la calavera encima. Si nosotros somos nivel 13, tendría que tener 3 niveles más para tener esa calavera. Bueno, en principio el papu no encuentra nada más. Vamos a intentar hacer algo en modo sigilo, ¿eh? Ya sabéis que no soy un experto en conservar el modo sigilo. Lo pierdo enseguida. Vamos a ver si tardamos un poquito en perderlo, por lo menos. Vale, tengo habilidad de arco, por lo menos un disparo. Podría hacer un disparo a la cabeza. Y en el caso que tengamos que ahorrarlo, pues bueno, pues también está ahí. No hay mucho sitio donde esconderse. Vamos a analizar un poquito más. Con Ícaro, con nuestro GPS, con nuestro robot de cocina, con nuestro dron. Todo. Mira cuántas cositas tenemos aquí, ¿eh? Bueno, pues aún tenemos cositas por descubrir. Vemos que en la parte superior, la parte de por arriba,
No está protegido este sitio, ¿eh? Estoy jugando fuera de vídeo a Assassin's Creed Origins, ya que no lo terminé. Se me ha juntado los dos. Estoy jugando fuera de vídeo. Si queréis, tenéis alguna duda o lo que sea, podéis comentar. Y bueno, de momento, en principio, no voy a grabar Assassin's Creed Origins. Solo voy a grabar este, el Odyssey. Mira, aquel está libre de marca, pero no lo veo. No lo veo. No hay visión. Vamos a acercarnos por aquí. La Pitia. Tiene protexao, la Pitia. No tiene tanta, No tiene tanta, vamos a poder entrar. Lo estoy haciendo así en modo sigilo. Bueno, pues para darle un poco de emoción. Pero hay muy poca gente. Podríamos entrar a saco paco y acabar con ellos. La otra opción sería que le metiéramos la habilidad de lejos y acabáramos con él. ¡Cuidado que viene el de amarillo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Casi nos pilla, Casi nos pilla el papu aquel. Ese. A ver si se va alguno. Mira, este puede ser nuestra primera víctima. En cuanto el señor... Todos son un poco menos 13, Como el youtuber, nuestro querido amigo, Paul. Bueno, amigo no, compañero. A ver, ¿podemos acabar con él ahora? Ahora va a haber un cambio ahí de guardia. Sí, 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 es nuestro momento. Es nuestro momento ahora, querido amigo Papu. Hay un cambio de sentadilla. Se va el señor con gorro más plateado. Hola, capitán. Pero no, este no se muere de un golpe. Claro, ¿para qué andarse contacto? Madre mía, bueno, pues no podemos acabar con él de un golpe. No tenemos tanta habilidad. Así que, nada. Uy, cuidado. Tenemos que quitarle el escudo. Por desgracia, lo dicho, el modo incógnito nos ha durado bien poco, porque a este tío no lo podemos matar de un toque. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a reiniciar el... Vamos a irnos. Que nos sigan. Y ya a ver si hacemos el modo incógnito otra vez de cero. Vale, ya les hemos perdido. Ahora es que ese no se puede matar de un golpe con la hoja oculta. Yo quería hacer ahí un perfect ahí con la hoja oculta, pero no ha podido ser. Vale, ya están... Están enervados. Se han dejado la Pitia solo, ¿no? Vale, están en modo investigación. Pero no están buscándome por aquí. A ver si vienen ahora. Creo que sí. Orangulibity. Bueno, eso es de Origins. Madre mía, qué pesado se ponían con esa frase. Bueno, pero lo habéis dejado... Os habéis dejado esto totalmente solo, Vamos, que yo podría hacer la misión ahora secas por aquí. Mata al guardia de culto. Este tampoco se podrá matar de un golpe. ¿Ves? Esto es lo que estaba diciendo. ¡Ah, no, Jacinta! ¡Madre mía, está Jacinta la loca! ¡Vaya tela, qué movida! Está Jacinta la loca ahí. Esta sí que es nivel chungo. Pero ¿cómo la vamos a matar? ¡Jacinta! Tiene flechas de veneno, Jacinta. Jacinta, ven aquí. Insensata. Toma. Le damos un poquito de caña a Jacinta. Le deseamos un feliz año. Igual que a todos los Darth Vaders, Madre mía, nos quita media barra de un toque. Y encima nos mete veneno. Pues nada, con un flechazo acabará con nuestra vida ya. Con nuestra miserable vida. Nos ha quitado toda la vida de un toque. Nos queda un 25% ahí pelado. Claro, y ahora viene el resto de tropa. Bueno, pues así no se puede. Esto es un poco trampa, Un poco trampa. Bueno,
¿Se le va a hacer? Ya avanzaremos más de nivel. No estamos regenerando vitalidad. Esto para los gameplays es un poco complicado. No da fluidez, porque tenemos que escondernos y que se regenere la vitalidad, como ahora, en vez de un par de brebajes que tengas que fabricar o que sea difícil de fabricar y tal. Eso sí, no te digo que no. Nos ha visto, pero todavía no está claro. Vamos a matarlo. Eso es. No hay problema con él. Modo sigilo. Sigilus Maximus. Venga, empieza aquí el gameplay, ¿eh? No. Va a ser un gameplay que es en diferido, pero lo vais a ver a modo directo. Todo lo que pase, sea bueno o sea malo. Ahí, guardia de culto. Ah, bueno, entonces a Jacinta no estamos obligados a matarla. Pero la cabrona estaba ahí metida, ¿eh? Ahora nos falta matar a aquellos que están con Jacinta. ¡Ay, Jacinta, Jacinta! ¿Cómo eres? Ese no lo podemos cargar con flecha. No, es que no se mueren de un flechazo. No tenemos el arco tan mejorado. Jacinta se viene con ellos, ¿eh? Jacinta, ¿qué niveles? A ver, mercenarios. Si es nivel 13. Jacinta, nivel 18. Que a nivel 13 es el capitán. Jacinta no nos ha visto. Quiere venir, pero Jacinta ha pasado de nosotros. Ya no nos ama. Pero vamos a ver si está perfectamente apuntado. Maldita sea, no lo entiendo. Estaba perfectamente apuntado, pero bueno. Cuidado que este nos ha visto. Jacinta aún no, que es lo importante. Que no nos vea Jacinta. Vámonos. Jacinta la depredadora. Vale, nos quedan poquitos. Si está perfectamente apuntado, yo no lo entiendo. Cuando le da por misear al arco, no tira, ¿eh? No tira. Bueno, tenemos más disparos. Voy a poner el arco en modo súper fácil y ya está. Toma por culo. Que con la cruceta es súper difícil. Con el stick del DualShock es súper difícil. Vamos a ir ahora por ellos. Ahora sí. Vamos a tenerlos fáciles ahora. Venga. Que no venga Jacinta. Con la maza le damos un repaso. ¡Uy, cuidado que viene la jefa! Bueno, tensión, ¿eh? No sé vosotros. ¡Ay, ay, 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 ay! No sé vosotros, pero yo tensión tengo. Cuidado. Ahora sí. Ahora sí le ha dado el headshot. Nos queda un disparo. ¡Lucero del alba! Ahí está. Como en Seven Days to Die, ya sabéis. Jacinta está ahí preparada, con la caña puesta. A Jacinta la intentaremos y eso después. No ahora. Quizás para terminar el gameplay podría estar bien. Vamos a ir por aquí para que Jacinta nos siga. También es que al tener las 5 estrellas de búsqueda, los 5 cascos, pues se ha hecho todo más difícil. Que Jacinta estaba esperándonos. Hemos sido muy malos fuera de vídeo. Claro, luego eso hay que pagarlo. Le robamos el tesorito. Jacinta se queda por bajo. Y robamos el otro tesorito. Y vamos a ver dónde está la Pitia, el oráculo. ¿Dónde la tienen encerrada? A ver. Señora Pitia, ¿dónde está usted? Vamos arriba, por aquí. Ah, no, aquí. No, sí. Solo quiero respuestas. La Pitia es la voz sagrada de los dioses. Una guarrilla. En el mundo para oír mis respuestas.
pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! ¡Que no hay guardias! Vamos a amenazarle, ¿eh, coño? Basta de mentiras. Dime lo que quiero saber. No puedo respirar. Como alces la voz, como te atrevas a mentirme, te rebanaré el cuello. Estoy muerta, hagas lo que hagas. Averiguarán que estuviste aquí y me matarán. ¿Quién? ¿El culto de Cosmos? ¡Habla! ¡Sí! ¡El culto quiere acabar contigo! ¡Saben que estás aquí! Cuidado con el culto, ¿eh? ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. ¡No lo sé! ¡Lo juro! Se ocultan detrás de máscaras y sudarios. ¡Los ocultos! ¿Por qué trabajas para ellos? Tengo que hacerlo. Entonces, todas esas profecías de los dioses, toda esa gente, ¿te pagan para que les engañes? Claro. La mayoría solo quiere saber sobre el amor o la muerte. Y les cuento lo que quieren oír. Pero si me preguntan sobre política o guerra, me pagan. Y muy bien por decirles lo que el culto quiere que sepan. Es un timo. Ya lo decía yo. Dijiste que me habías visto en tus visiones. Cuéntame. Alguien le ha contado cosas. Este pacto bajo el templo de Apolo, que revela lo que solo los dioses podrían saber. Me llamaste. Ojo, mi niña de la montaña. El culto busca un vástago de Esparta que sobrevivió a la terrible caída desde el monte Taigeto. El artefacto reveló. ¿El artefacto? Bueno, pues vamos a encontrar al culto, ¿no? Claro. Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puedo encontrar al culto. Dime dónde se esconde. O iremos juntas a buscarlos. Eso está bueno. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí. Pero sin una capa y una máscara como las suyas, no lograrás dar ni dos pasos en su interior. Pues tenemos que matar a uno del culto y ocultarnos. Uno del culto del cosmos. Necesito de cuando en cuando para comprobar que estoy bien a ti. Ya tengo la casa más grande de toda la Jora de Delfos, pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. Es la Pitia, y el Penor. ¿Es miembro del culto? No me jodas. No estoy segura, pero si lo es, seguro que tiene lo que necesitas. Pues vamos a por él. ¿Puedo encontrarlo? Hay un fuerte al sur del Valle de la Ninfa. Dicen que ha estado haciendo negocios por esa zona. Me ha sido muy útil. Ahora vete de mi casa. Vale. Tampoco queríamos quedarnos. ¡La Pitia! Es la impostora, la Pitia, señora Vader. Espérate un saludico ahí para los que se han quedado hasta este punto. Sí, pero iba a saludar, pero como está el eso. A lo mejor él sabe. Vamos a hablar con Heródoto. No, Heródoto. Heródoto. Dile ahora, aprovecha. Un saludito a todos los papus. Adiós. Adiós, digo yo. Adiós, ¿no? Saluditos, papus. Saluditos de parte de la señora Vader. Quédense. Hay que llevar cuidado, señora Vader, porque nos está persiguiendo Jacinta. ¿Quién es Jacinta? Jacinta es una mercenaria de nivel 18 que si nos ve, tiene un arco, tiene un arco de veneno. Mírala, aquí está. Jacinta, la lunática insensata. Cuidado con ella, Y te da un objeto épico, pero no es legendario. ¿No? No. Los objetos legendarios son amarillos. ¿Quieres mover un poco tú? A ver. La señora Vader va a mover. Atención. Mucho botón, ¿verdad? Espérate, sí, así, 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 así. A ver, tienes que ir hasta allí, hasta ese punto amarillito, ¿lo ves ahí? En aquella dirección. Venga. La señora Vader está en el volante, La señora Vader quiere que juguemos un Monopoly. Monopoly. Quiere que juguemos. Ahora, con ese. Tienes que hablar con ese. Venga. Dale al este, ese botón. ¿Al X? Al amarillo. Vale. ¿Con quién es tú? ¿En este, no? Cuando esté cerquita de él, amarillo. Y hablarás con él. La señora Vader quiere jugar un Monopoly. ¿Con este? A ver, con el amarillo. Ah, perdona. Tenéis que dejar un comentario y si queréis ese gameplay del Monopoly. Y ahora hablamos de él, un momentito. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto.
Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. No puedo entrar sin máscara y capa. Es el rasgo distintivo de los miembros del culto. El templo de Apolo está bajo la cueva de Gaia y se encuentra fácilmente. Pero una máscara y una capa del culto... ¿Cómo? Vamos a cargarnos a Elpenor y le robamos la máscara. ¿Tú que no? Te lo digo yo. Yo de momento mataré al malaga mentiroso de Elpenor. Ahí, ahí vamos a ir por él. Vamos a ir a por Elpenor. Misión completada, la verdad saldrá a la luz. Amigos Darth Vadercitos, vamos a despedir aquí este gameplay antes con una invitación. Si has llegado a este punto, tienes que dejar un comentario y decirnos si quieres un gameplay con la señora Vader jugando al Monopoly Online. Por favor, dejen el comentario, que llevo un año queriendo jugar al Monopoly y no puedo jugar porque no quiero jugar el señor Darth Vader conmigo. Incluso lo podríamos hacer a modo directo, con los consumidores. Por favor, dejad un comentario que lo necesito. Lleva un año instalado el juego, esperando. Y no quiero jugar conmigo. Y bueno, pues que la señora Vader quiere que juguemos. Y un gameplay al Monopoly ahí. Es online, pero no es online, quiero decir, es en directo. ¿Es en directo? Pero no es online que puedan jugar otros jugadores. Tienen que ser jugadores que estén aquí presentes. Bueno, pues... Bueno, pero si es verdad, muy divertido. Podríamos jugar con un par de suscriptores, y que por Discord o por TeamSpeak o por lo que fuera, nosotros les tiramos y le decimos: has caído en tal casilla, ¿qué quieres? ¿Comprar? ¿Vender? Estaría guapo, ¿eh? Sí. Hacer un evento así. Eso ya se vería. Pero bueno, eso ya se vería. Primero, hay que jugar. Primero ser más de 100, viendo el gameplay de Monopoly. Sí. Y luego ya podríamos hacer magia, pero claro, la gente prefiere irse a Twitch y a ver otros gameplays. Bueno, pues lo dicho, nos despedimos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Deja aquí abajo un comentario con lo que hemos hablado o con cualquier otra cosa. Dime, quiero más Assassin's Creed, déjate de Monopoly, amigo Dark. Y nada, pues ahí lo tendremos. En el próximo gameplay iremos a por el Penor y vamos a acabar con él, creo yo. Pues nada, un saludo, amigos Darth Vaders. Nos vemos en la próxima. Un besito. Adiós. Adiós.